corresponsal, mi querida directora? ¿Tengo o no tengo? ¡Perfecto! ¡Nos vamos a Jesús María! ¡Linda, radiante Jesús María! Capital de la Doma y el folclore, señora. Ay, qué claro. Ahí está nuestro corresponsal, Eric Italia, que nos va a contar todo sobre el lanzamiento del Festival de Jesús María, que comienza el 4 de enero del año próximo. Hay grilla confirmada, wow. Bueno, lo saludamos a Eric, allí lo vemos. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Hola, buen Eric, buen día. ¿Cómo estás? Pato. Hola. Fernández, Mónica López. ¿Cómo están, Pato, Mónica? Y sí, ya parece increíble, ¿no? Se lanzó antes que nada el Festival de Jesús María, ya está la programación. Había expectativa por los arreglos, por todo este tema económico, ¿no? Pero vamos a hablar del festival que se ha presentado formalmente, porque esta semana se va a anunciar también en la preventa de las entradas, habida cuenta de que, bueno, hay una gran expectativa por saber cómo se va a desenvolver esta bendita economía para el año próximo. Lo bueno es que van a ser 12 noches, porque se ha sumado el jueves 4, será la apertura del 2024, hasta el lunes 15 de enero con la noche extra. Hay una noche de prueba, entrada gratis el jueves, y desde el viernes, bueno, la programación central, seguramente ya se habrán enterado que la noche extra del festival, que había expectativa, porque son números que no tienen mucho que ver con el folclore, pero personalmente considero que va a ser una movida más que interesante con qué personajes, con la Delio Valdés y los Caligaris, en una noche que va a convocar a mucha gente joven al anfiteatro de Doma y Folclore, que tendrá una vez más el campeonato más importante que tiene la jineteada, Pato. Eric, te pregunto un par de cosas. El precio de las entradas ya está, ya salió la preventa. ¿Cuánto sale la popular? ¿Cuánto sale la platea? Y también te agrego esta. ¿Hay alguna posibilidad que todavía desembarque Abel Pintos y o la conga? Vamos por parte. A ver, primero, 8.500 pesos la entrada popular preventa. Sale esta semana, por las entidades crediticias que van a auspiciar seguramente. 8.500 pesos... se va a anunciar seguramente por estos días, con cuotas en tarjetas, pero muchos ya aquí se comenta que va en enero, el precio va a ser mucho más, así que a tenerlo en cuenta. Discúlpame, ¿y ese precio de 8.500 pesos para qué día es? ¿O es como un bono para todas las noches? No creo, no sé, decime vos. Es un bono justamente para todas las noches, la entrada popular que te ubicás en las gradas, lo que varía según las noches. Se va a ir fijando, es la platea que está frente al artista central, ¿no? Pero lo que se conoce hoy, 8.500 la popular, y va a ir variando luego el tema de las plateas. Se pueden comprar para cualquiera de las 10 noches formales del festival y también la noche extra del lunes 15 de enero. Me preguntaba por Abel Pintos, que será el gran ausente por ahora, es verdad. Se seguía negociando fundamentalmente el tema de la agenda de Abel Pintos, pero por ahora no. Sí se ha sumado Luciano Pereira, que tenía todavía una grilla completa de eventos y no quería faltar a Jesús María. Recordemos que va a estar en diciembre en Córdoba, pero se ha confirmado la presencia de Luciano Pereira para el jueves 11 de enero, ese artista ya tradicional en las noches del festival. Y nos quedaba, ¿qué otra consulta? La conga. Me parece, te digo que no, ya está definido. Iba para la noche extra, habían estado el año pasado en Jesús María, pero no va a haber acuerdo, no ¿Una estaban, cuestión de números? Creo que se iban de... ¿O por agenda? Me parece que las dos cosas, pero el número era más que importante. Y lamentablemente el festival está... como yo creo que todos los festivales de la provincia, y este es el dato, van a ver cómo marcha Jesús María el año próximo, porque es el primer gran festival y el festival está ahí con los números al límite, considerando todo esto que venimos diciendo siempre, ¿no? el tema económico, ¿no? Así que me parece que la conga no va a estar ya definitivamente, no está en la grilla que se ha presentado. Eric, lástima, te pregunto, ¿a cuántas escuelas le destinan después parte de las ganancias del festival una vez terminado? ¿A cuántas cooperadoras?
Son 20, y eso es muy importante decirlo porque es de los pocos festivales que distribuyen ganancias. La última ha sido importante. Se espera, por el tema comercial, que hay una venta muy importante de sponsors, que confirmo que han sido muy, muy importantes y que seguramente si la gente acompaña, más allá de todo el contexto, reitero, económico, va a dar nuevamente utilidades. Son 20 escuelas, se van a ir sumando más. Ya se ha aprobado esto por el estatuto para las próximas ediciones, porque ha crecido también la cantidad de escuelas que hay en la zona, y es un gran título para no olvidar, ¿no?, la gente del país. Lo veo el festival como la cuna de la jineteada y del primer evento importante folclórico, pero es bueno lo que preguntas, Pato, porque son las escuelas y los de la gente de la comisión son representantes de escuelas, miembros de la cooperadoras escolares, ¿no?, que es todo un tema para valorar y mucho en el festival que tiene ya su historia en Córdoba y en el país. Uh-huh. Eric, si tenés allí a disposición la grilla como para nombrar algunos de los artistas que van a estar presentes, confirmados, más allá que dijiste de la Delio Valdés y nombraste un par más, como para ir tentando a la gente, y también conocer, dijiste, el precio 8.500, una preventa para la popular, si se sabe la preventa para la platea también, conocer eso, si lo tenés a disposición. 8.500 popular, 10.000 la platea anticipada, números más importantes, el viernes 5, apertura Nocheros, me parece van a cantar el himno tradicional, esto en la apertura del festival, y el cierre con Ulises Bueno, porque todos los años, en las últimas ediciones, se abre con un número fuerte y se cierra con un espectáculo en Bailanta, ahí en el campo de... La bomba, qué bueno. El sábado 6, Rally Barrio Nuevo, número fuerte, Nahuel Penici también va a estar esa noche, y el cierre con Damián Córdoba. Para ese sábado, reitero, preventa por ahora 8.500 pesos para este mes de noviembre, para cualquiera de las noches del festival. Domingo 7, La Sole estará, y atención con la presencia de Cele Vera, que viene y muy bien en todas las movidas musicales y en redes, ha estado el año pasado y se viene también para esa noche el domingo 7 y el cierre con Qué Locura. Lunes 8, Los Tequis, el número folclórico central, La Berizo, el rock para el cierre de ese lunes 8, es también una de las sorpresas que se ha anunciado. Numerazo. Festival de Doma y Folclore, mira, La Berizo cierre ahí con todo el rock, Los Tequis. Me parece que algunas sorpresas van a armar con la Berizo. Va a estar también Natalia Pastoruti en ese lunes que apuesta mucho el festival a la gente joven. El martes 9, Aire, el número central para esa noche, Destino San Javier, que vuelven al festival, que son los sucesores del trío y son los hacedores de la tradicional samba de Jesús María, ¿no? Y el cierre es con Matías Valdés, para el musical Bailanta para Jesús María, para ese martes 9. Rápidamente te completo, miércoles 10 de enero, estamos hablando de programación 2024, Los Cantores del Monte, que ustedes ya saben, ¿no?, es la presentación en formal de Lucio Rojas, Lázaro Caballero, Cristian Herrera, va a andar muy bien esa noche, por la movida que tienen números que han sido representantes de Jesús María, porque han sido consagrados en varias ediciones del festival. Sí, y el cierre, con Dale Que Va. Mirá qué noche, Pato, para esa jornada. Me parece que también será una convocatoria multitudinaria. Te completo, jueves 11, Luciano Pereira, como te decía, que ha sido sumado a la grilla. El cierre, Eugenia Quevedo. Y la banda de Carlitos. Sí. O sea, va a ser una gran noche. Va a ser una noche que me anticipo de decir que va a sumar mucha gente. Viernes 12 me parece la noche más convocante que tendrá el festival. Los Palmeras, los Banceros Santiagueños, con todo un tributo que se va a armar, un homenaje. Por cierto, son figuras ya legendarias de Jesús María, han estado desde la primera edición. Y el cierre, con una noche especial del campeonato de jineteada que se realiza en Jesús María. Para el sábado, tradicional sábado multitudinario, sábado 13 de enero, Sergio Galleguito, Jorge Rojas y Sabroso,
Bailanta para irse sí, sábado. También, numerazo, numerazo. Hasta las 8 de la mañana, ahí me parece que va a haber bailanta y mucha gente que lo va a venir a acompañar a Sabroso. Bueno, el domingo, sí. Mirá, sí, última, y escucho las opiniones de ustedes, especialmente por esto de folclore y cierre con números del rock y del cuarteto. Domingo, el gran homenaje al chaqueño paravecino con todos sus amigos, ¿eh? Lucio Rojas, Lázaro Caballero, Cristian Herrera estarán nuevamente, números locales, Paquito Ocaño, una gran noche para despedir el festival formal. Eric, se nos acaba el tiempo porque la conexión se va a cortar, no sin antes agradecerte por toda la información que nos brindaste, y desde ya descarto que en esas noches festivaleras vamos a tener a nuestro corresponsal desde Jesús María, Eric Italia, contando todo para Pato la Mañana, ¿sí? Perfecto, totalmente. Qué lindo. Y bueno, además la mesita ya lista para todo el grupo. Bueno. Y una noche se van a venir, un fin de semana, festival. Pero, exactamente, Eric, sí. Te aviso el día que vaya, ¿eh? Te aviso una noche y me innovamos con Mónica López. No sé si a revolear el poncho o a bailar cuarteto, pero bueno, a algo vamos a ir.